queremos es sensibilizar al público aquí en el estado de Zulia sobre este tema de refugiados y también dar a conocer información a los posibles solicitantes de refugio de que aquí hay todo un proceso legal que los protege. Estamos aquí en esta iniciativa apoyado en el Zulia por la Universidad Urbe. Y aquí están los muchachos de Urbe aquí hoy con nosotros. Sin ellos no podríamos haber hecho esta campaña. Es una campaña a nivel nacional que estamos desarrollando en San Cristóbal, en Caracas, en Maracaibo y en Guasolito. Con el apoyo de varios institutos que nos han diseñado, han hecho el diseño de la campaña, con las universidades de los estados. Esos estudiantes van a estar en las calles, en las plazas, en centros comerciales aquí en Maracaibo, con estas vallas, sensibilizando si la gente se acerca, dando a conocer de qué se trata todo el tema de refugiados, y con este objetivo de publicar y de hacerlo más visible todo el tema en este mes importante sobre refugiados. ¿Qué pasó? Pregunto yo. Pregunto yo, ¿qué pasó en el mundo hoy? Y que en todos los diarios yo leo la misma noticia de horror. Vidas que callan sin razón. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será? Pregunto yo. ¿Qué será? Pregunto yo. Pregunto yo. ¿Qué será que no hay amor? Y que en vez de abrazarnos los unos a otros nos damos cañón y olvidamos el amor. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será? ¿Qué será? Pregunto yo. La gente se está matando, la gente se está muriendo, y yo sigo aquí sin comprender. ¿Qué pasa con el mundo que está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué pasa? Pregunto. Pregunto yo, ¿qué pasa hoy con el mundo que está tan absurdo, que está taciturno? ¿Qué pasa que nada bueno nos pasa y que la paz por aquí nunca pasa? ¿Qué pasa que solo la guerra pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo. Que solo la guerra pasa. Que es lo que...